¿Por qué seguimos comprando música física si tenemos todas las discografías de nuestros artistas favoritos en los servicios de streaming? ¿Será que somos muy nostálgicos? La capacidad de tenerla en todos nuestros dispositivos, cuando queremos, donde queremos. Ya tenemos esa capacidad de crear unas playlists enormes, ilimitadas, con todo tipo de canciones. Ya no es como antes, que si querías tener, digamos, una playlist personalizada, tenías que comprar un disco recopilatorio de varios artistas, o incluso la gente solía grabar canciones en cassettes y esas eran como sus playlists y luego las compartían. Hoy en día no, hoy solo basta con presionar un botón y esa colección de canciones que tanto te gusta, ya sea que hiciste tú o que la elaboró un algoritmo o que la elaboró un curador profesional, ya está en todos lados con la gente que quieres que esté. Y es que a comparación de un libro, una película o un videojuego, estas cosas físicas solamente están cuando están, mejor dicho, cuando están contigo. Pero con la música digital esto ya no sucede. Obviamente si tú tienes un disco y lo prestas, un libro, no está a tu alcance. Pero la música digital ha ido un paso más allá. Es omnisciente prácticamente en el mundo donde vivimos y está con todas las personas del mundo en cualquier parte. O sea, es algo increíble. Y según datos recabados por la Recording Industry Association of America, por primera vez en 6 años, las ventas en formato físico han superado a las mismas ventas en formato digital. Más a fondo, bueno, un 17% de los beneficios registrados son para la música física y un 15% va para la música digital. Yo sé que esta diferencia del 2% quizá puede sonarles a nada, sin embargo hay que tomar en cuenta que entre más nos acercamos al futuro, por así decirlo, más obsoleto podría parecer comprar música física. Los vinilos están teniendo un alza increíble, concretamente alcanzaron un 10% de las ventas físicas y los CDs comunes bajaron un 6%. Se vendieron poco más de 15,5 millones de vinilos. Es que 15,5 millones son una cantidad impresionante. Pero el streaming se sigue riendo de estas cifras, ya que el streaming acapara un 65% de los beneficios obtenidos. Sin embargo, esto nos deja en claro varias cosas respecto a nuestro paradigma actual. En primer lugar, que el mercado de streaming se está comiendo la cuota de toda la distribución de música, y claro, es lo lógico porque es el medio más asequible a los usuarios para consumir música y que poco a poco lo irá siendo para la mayoría de los artistas. Y en segundo lugar, que sí, seguimos siendo nostálgicos. Pero desde mi punto de vista, comprar un CD en formato físico tiene más beneficios a comparación de comprar exactamente el mismo en formato digital. Comenzando por la calidad. Cuando tú compras un CD en formato físico, tienes la máxima. No está comprimida como suele pasar en algunos servicios en streaming. Y a través de herramientas como iTunes, entre otras muchas que hay, puedes importar este mismo CD a tu computadora, lo puedes llevar en el smartphone, donde sea, y siempre con la máxima calidad. Esto es algo que los más puristas del sonido deben agradecer bastante. Y es que no tiene sentido que, por ejemplo, compres el disco en formato digital, ya que este mismo pues está ya en las plataformas de streaming. O sea, no tiene ningún sentido porque es exactamente lo mismo. Claro, a comparación de que lo puedas tener en físico, o sea, esto es como un caramelito, es como ser un niño y entrar a una tienda de dulces. Y sobre los vinilos, la verdad que tener uno de tus favoritos, colocarlo en la tornamesa y sentarte a escucharlo es una experiencia maravillosa. Más que nada porque es algo que está completamente fuera de nuestro contexto, ya no es algo que se vea a menudo y el hecho de hacerlo, la verdad es que es algo único. Inclusive si no tienes una tornamesa y nunca vas a comprar una, el simple hecho de coleccionar tus favoritos, quizá enmarcarlos, formarte una colección acá muy purista, es una sensación increíble. Incluso hay vinilos que tienen unas presentaciones increíbles que son equiparables con las versiones más bonitas que puedan ver de un CD. Y una vez llegado a este punto, podemos recapitular. ¿Por qué seguimos comprando música física en pleno siglo XXI, en plena segunda década? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En principio, como ya expliqué, la versatilidad que tiene el formato físico es impresionante. Puede pasar de estar en tu repisa, en tu cuarto, en tu sala, en tu estudio, a estar en tu tablet, en tu computadora, en tu teléfono móvil.
inclusive los más puristas del sonido pueden llegar a notar que algunos vinilos sí pueden tener una calidad superior a los CDs o incluso a los archivos FLAC, ya que al ser un medio analógico, el sonido en teoría se capta pues más natural, se capta absolutamente todo. Y más allá de estos temas técnicos, es que la verdad sí seguimos siendo unos nostálgicos. También es cierto que los hipsters le han tratado de dar pues, una segunda vida a este formato. De aquí que ahora ya vayamos al mix-up y veamos un disco de Taylor Swift en vinil y digas, oh, what? Sin embargo, creo que debemos mantener de vez en cuando un poco vivas esas tradiciones, esas formas de realizar ciertas cosas. Esas cosas que, pues, de cierta forma nos hacen sentir más naturales, más humanos, más conectados con nuestro pasado. Pero ahora llega la parte más importante en la que te toca a ti decirme pues qué formato prefieres, si escuchas más música física o digital o viceversa, si tienes algún vinilo, qué te gusta de la música física. Déjalo todo aquí abajo en la caja de comentarios, donde también les dejo unos links donde pueden ampliar toda la información que extraje para este video. Tampoco se olviden de regalarme un me gusta si les ha agradado este video y también de suscribirse, que cada semana hay un nuevo video ya sin falta. Nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao. Casi todos los viniles que tengo aquí son de mi abuelito, se los voy a devolver. Menos este sí es mío, un regalo de una persona muy especial. Y bueno, este también es de mi abuelito, pero yo creo que también lo voy a andar expropiando. Mi madre dice que ya no ha de servir porque de hecho sí está un poco rayado. No sé si se verá por ahí, creo que tiene unas cuantas manchas, unos rayones, pero vamos a ver el tocadiscos si funciona aún. Ok, vamos a ver si funciona. Vamos a ver que sea la cara, sí, cara. Ponerlos a veces es complicado. En teoría debería funcionar. Vamos, no me falles. Parece que funciona.